Hola a todos, welcome all. Absolute pleasure to have you here. I'm going to go into Spanish for literally 1 minute and then we'll come back onto English as we keep admitting lots of people. Muy bienvenidos a todos, gracias por conectarse a una nueva conversación, a un nuevo webinar con su América Coaching. Si están escuchando en español, tienen la opción de, por aquí debajo donde dice intérprete, hacer clic allí y ya está Andrea traduciendo en simultáneo. Como siempre, los invito a todos y a todas a sumarse a nuestras redes sociales en Sudcoaching, en Instagram y en Twitter. Y también estamos como Sudamérica Coaching en LinkedIn y en Facebook. Voy a cambiar de nuevo a inglés y para los que ya se van sumando, si quieren darle la opción de inglés a español en el intérprete, ahí ya está Andrea esperándolos. Welcome back, everyone. Bienvenidos a todos, un gran placer tenerlos aquí hoy. Vamos a pasar de Stellenbosch en Sudáfrica con la doctora Michelle Van Rooyen. ¿Cómo estás, Michelle? Un placer tenerte aquí hoy. Muy bien, gracias por la invitación. Me da muchas ganas de tener esta conversación. Sé que hay muchos entrenadores distintos hoy que quieren estar muy interesados en el análisis de rendimiento, para mejorar el rendimiento y el análisis a sí mismo. De modo que es un gran placer de tener a la doctora Michelle con nosotros hoy para que nos hable a todos. Tengo la suerte de haber conocido a Michelle en Sudáfrica en mayo de este año o el año pasado, Michelle. El año pasado, sí. Parece que 2020 en realidad no pasó nada. Y también fuimos testigos del milagro de la ciencia. Vimos a tu hijo que iba al colegio y tenía la torta de chocolate más rápida que vi en mi vida, así que fue un placer eso también. Así que, sí, una torta de chocolate milagrosa. ¿Estás bien ahí? Sí, estamos bien. Estamos volviendo a la normalidad en términos de entrenamiento y demás con el equipo de mujeres. Empezamos a entrenar hace un mes aproximadamente, así que estamos en camino. Eso es genial. Bueno, sé que Michelle, tenés algunas diapositivas para mostrarnos, para empezar la conversación. Y asimismo, estoy seguro de que toda la gente que está acá ha leído tu biografía, mandé algo de información por internet sobre vos y sobre lo que has hecho hasta ahora. Así que de todos modos, voy a hablar o contanos de qué es lo que haces. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu experiencia con el rendimiento de los equipos de Sudáfrica en rugby? Básicamente, mis antecedentes, me eduqué en el Reino Unido hasta tener un título y después vine a Sudáfrica a estudiar y tener un doctorado. Y después tuve la suerte de trabajar con distinta gente en el ámbito científico y debido a sus conexiones en el edificio en Ciudad del Cabo y en rugby, tuve conexión y estudié y me empezaron a hacer preguntas de cómo podíamos entender en principio en un entorno de fitness y después el rendimiento de un mejor modo. Y mi investigación empezó a ver qué era lo que podíamos hacer con el rugby, con los equipos infantiles y de sevens, y después para eso trabajé con Paul True, que fue el entrenador de Seven durante mucho tiempo y después se fue a Kenia. Hice mucho con Jack White antes de eso, antes del Mundial, así que trabajé mucho con esta gente. En principio mi rol fue más de investigadora que practicante o consultora. Pude pasar mucho tiempo haciendo preguntas para las cuales los técnicos no tenían tiempo. Así que tuve las opiniones de ellos y usé eso
esas opiniones para seguir con eso, más como consultora. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos que lo mejor para nuestros jugadores? ¿Y cómo podemos mantener, estar en contacto con el juego para poder prepararnos de la mejor manera que podamos para poder jugar? De modo que tengo un vínculo con el rugby, pero ahora tengo un contrato de consultora con ellos y trabajo unas veces por semana. Muy bien. Así que tenías ese pedal para poder trabajar con los entrenadores y que se sientan cómodos. Sí, creo que es de dos caminos. Porque yo tengo preguntas de ellos. Tengo que saber si lo que yo hago es relevante. Y ese es mi pasión, las preguntas que hago y si eso es relevante. Es para que esto se refleje en el rendimiento, en el entrenamiento. Así, esto se debe, es por eso que yo digo análisis de rendimiento, porque doy ese paso, tomo información y después la paso a conocimiento para poder usar los entrenamientos. Y ese es el paso que hay que dar, que la gente quiere hacer ese proceso del video y resolver los problemas. Y pensar en potenciales soluciones que puedan cambiar plenamente la manera en la cual juegan. Y hay muchos entrenadores que en video que después le marcan los errores mirando los videos. Entonces, ¿cuál es tu enfoque en tu relación con los jugadores? ¿Los jugadores los ves? ¿Vas vos a ellos? ¿Ellos recurren a vos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los protocolos? ¿Cómo les pasas la información? No sé si quieres pasar por las diapositivas después o depende de ti lo que quieras hacer. No, está bien. Nosotros con los jugadores tenemos que ver, es que vamos a los jugadores. Una vez que pasan una línea, yo no tengo más información. Yo tengo que llegar a ellos de manera que les pueda informar. No tengo un trabajo fácil para hacer. Así que lo que tengo que hacer es que trabajo con ellos y estoy con ellos, pero en realidad trabajo al costado de ellos. Si ellos tienen preguntas, me las hacen. Si yo tengo preguntas, se las hago. No importa cuál es la filosofía del técnico, no importa cuál es el origen de cada uno, si yo no me puedo comunicar con ellos, no lo pueden usar. Y segundo, es que si no entienden, no lo pueden hacer. Y nosotros perdemos el tiempo. Así que es un proceso de aprendizaje de ambos lados. Que encontramos que cuanto más participo, tengo un rol más importante. Lo que quiero decir es que estamos en el liderazgo de los jugadores, tenemos que informarles, puedes producir esto porque ellos saben lo que esperamos de ellos y podemos entender de ellos como equipo de apoyo, es que entienden el idioma que usan los entrenadores en términos de rendimiento, porque si dicen que sí en la reunión y después hacen totalmente cosas las diferentes, es que evidentemente no entendieron nada. Entonces tenemos que trabajar juntos, de modo que sea trabajar y caminar uno al lado del otro, escucharnos, comunicarnos bien, con el video como punto de partida. Esto tiene mucho sentido, lo entiendo. Y es muy importante que el atleta, el jugador, el niño, el adulto, entienda de hecha cuál es la función dentro del desarrollo, del camino de desarrollo, para que hay que agarrarlos de las astas y después mostrarles si quiero ser el mejor jugador, si quiero ser estar en el equipo de 15 o de 7, tener un buen rendimiento, lo que tengo que hacer. Tenemos que trabajar juntos. Estoy haciendo todo lo que puedo para entender cómo puedo mejorar. Y me encanta la explicación que da sobre eso. Una pregunta antes de empezar con las diapositivas, si te parece bien.
llévame esas relaciones con los entrenadores y con el resto de del personal. ¿Trabajas con científicos deportivos, con entrenadores, team managers, fisios y demás? ¿Cómo hacen todos para intercambiar cosas? ¿Cómo hacen con los protocolos? ¿Cómo es esa fluidez de información que tienen? Porque no quieren todos uno sobrepasar al otro ni tampoco sobrecargar al jugador con información. ¿Cómo es que le pasan la información? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cómo hacen para tratar entre todos con esto? Básicamente somos un equipo de gestión. No somos individuos separados que cada uno dice lo que tiene que hacer. Así que desde mi perspectiva, el entrenador me dice qué es lo que quiere lograr y después hablamos de eso con el médico. Lo hablamos también con el fisio y con los preparadores físicos, en la base de que si el jugador no está preparado físicamente para hacerlo, corre riesgo de lesionarse. Entonces ese es el punto de partida. Y después viene y me dice, esto es lo que quiero, lo que pienso, ¿es relevante para lo que se puede hacer con el juego? Así que ajustamos todos la habilidad de celebrar cosas, de ver las situaciones, todas las habilidades que no estábamos haciendo antes o las que no somos buenos. Pero si el técnico dice, quiero hacer esto, quiero lograr esto, bueno, no lo podemos hacer ahora porque la jugadora no está preparada ahora. O, por ejemplo, otro técnico me puede decir que tiene una idea genial, pero no imita lo que pasa en el juego. Entonces tenemos que cambiar los ejercicios o la forma de jugar para que se refleje y veamos lo que está pasando en realidad. Trabajamos ahora con mujeres, el objetivo del juego y está limitado en lo que se compara con los hombres. La analogía que puedo decir, mi hijo tiene 10, juega más al rugby que de lo que han jugado estas mujeres hasta ahora. Así que es ese tipo de cosas que tenemos que considerar. Entonces, en vez de hacer muchas cosas de ejercicios clínicos aislados, tenemos que pasar a hacer ahora, tener la pelota en las manos, que jueguen para que puedan cometer errores ahora para después tener confianza para tomar las decisiones que pueden tener cuando tengan que jugar. Mucha torta de chocolate sería mi consejo. No diría que sería chocolate, pero Michelle, te voy a dejar para que compartas la pantalla y después tengo algunas cosas administrativas para decir. Si no tienen la cámara y la quieren prender, está bien, para que podamos vernos a todos y para que todo sea más personal. También no sigo el chat. No sé si lo abrieron y si están haciendo preguntas. Voy a abrirlo ahora si alguien quiere hacer una pregunta o decir desde dónde se conectan o de dónde vienen o en qué entorno participan, en un club, si se dedican al rendimiento o a lo que fuere. Asimismo, una vez que terminemos esta conversación, en las próximas 24 horas, voy a mandar un correo electrónico con algunas cositas, con algunas cosas de los autores que vamos a mencionar hoy, las fuentes y también los recursos que usamos y la grabación de este webinario. Si se perdieron los 4 o 5 minutos, porque me olvidé de grabarlo, pero voy a empezar a grabarlo, lo empecé a grabar desde después. No se perdieron mucho. De nuevo, otra vez los quiero invitar a que participen con nosotros en las redes sociales, Sud Coaching y todo eso, y todas las que conocen Sudamérica Coaching y demás. Sí, pueden participar en las redes sociales y nos muestran cómo valoran lo que está diciendo Michelle, sería genial. Hay muchos mensajes acá que vienen ahora desde... Hay gente que está haciendo otras cosas, Croacia... Si están manejando, por favor, tengan cuidado mientras escuchan. Michelle, si querés seguir, vamos a compartir la pantalla. Sería genial. Dejamos que Andrea descanse un segundo. Bueno, lo que voy a presentarles hoy
es lo que yo pienso y mis ideas de cómo construyo, creo, mi análisis. Así es como empiezo. Acá Sudáfrica. Pueden ver que está mi correo electrónico. Así que si alguien me quiere contactar, no duden y contáctenme. Cualquier cosa que quieran, solo es lo de cursos o lo que sea. Ahí está cómo se escribe mi nombre, escríbanlo bien, porque si no, no me va a llegar el mensaje. Perdón, Michelle, que voy a interrumpir, pero ya puse el correo electrónico, tu correo electrónico, los mensajes que mandé antes. Perfecto. Muy simple. Quiero definir está todo en inglés. Qué es el análisis deportivo. Así que creé este artículo en Sports Science Collective para dar una idea básica de Pones lo que es. Ahí y hay un traductor en vivo. Básicamente, lo que intentamos hacer es responder la pregunta de qué pasa en la competencia y estamos buscando el por qué y el cómo. Esta es la base del análisis. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Así que pueden leer más. Voy a mandar esto con el artículo incluido. Este es lo que yo pienso en términos de análisis. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el resultado ideal? Depende de cuáles son los antecedentes, si es alto rendimiento o no. ¿Uno quiere ganar o mejorar? ¿Cuáles son las bases del deporte en particular? Y ahí vemos el rendimiento, cómo lo evaluamos. Hacemos preguntas en este orden. A veces lo cambiamos, pero cuando terminamos empezamos de nuevo con las preguntas. Porque si no seguimos haciendo las preguntas, vamos a llegar al final y no vamos a saber dónde hemos empezado. Así que es un proceso dinámico que continúa y hay que preguntar todo el tiempo qué estoy buscando, qué es lo que busco, cómo lo mido, cómo lo evalúo y después cómo voy a aplicar los cambios. Ahí escribí que algo que uso como deporte individual y deporte en equipo. Siempre se hacen las mismas preguntas, el mismo formato, pero obviamente se mencionan cosas distintas, depende del tipo de deporte que uno está buscando. Después pasamos a algo más específico y escribí uno que es específicamente para rugby y el rugby de sevens. Tenemos las bases del deporte, defender, atacar, las habilidades, correr, pasar, patear, tackle, distintas posesiones de pelota. Después tenemos el pack de los movimientos, después lo hacemos con individuo, después tenemos el flujo del juego. Empieza un equipo con la pelota, después qué pasa, porque influencia la etapa siguiente. Así que empezamos construyendo una imagen cuando uno se fija en el juego, en todas estas cosas. Esas preguntas que uno tiene las traslada a cómo se puede medir, cómo hacemos esto. Mi consejo más importante es buscar esta información, porque la mayoría de ustedes tienen algunos días en los cuales es difícil empezar a analizar cosas complejas, puede llevar muchas cosas y hay que empezar de cero. Así que hay que empezar con cosas simples, básicas, fundamentales. Hay que tener las respuestas y ahí se puede pasar a un nivel más complejo. La razón por la cual les digo esto es que si uno aborda cosas simples, van a tener más impacto después cuando uno tenga que abordar las cosas más complejas que si uno empieza al revés. Asimismo, hay que tomarse el tiempo, hay que ajustar, adaptar todo esto en términos de dónde se encuentra uno la competencia, qué recursos uno tiene disponibles y cuánto pueden absorber los jugadores. De modo que la razón fundamental para analizar es para mejorar el rendimiento de un individuo, pero además del equipo. Y hay que usar esto, a los grupos hay que apuntar, porque si no, honestamente, me voy a casa, ¿sí? Porque no hice nada, si no puedo mejorar esto.
es posible que haya que dar dos pasos para atrás antes de avanzar uno, pero hay que forjar la relación para entender qué es lo que hay que hacer y cómo vamos a hacer para lograr esto. De modo que uno puede hacer la cosa más simple con el análisis y decir, vamos a tratar el tema del pase y usar la videocámara. Y después la pasamos a la derecha, la pasamos a la izquierda y vemos cómo va esto. Después, en esta parte estacionaria, podemos decir corriendo y vamos a hacer otra vez los pases así y así sucesivamente. Entonces después vamos a ver cómo se ejecuta esto en el momento del partido, con la calidad, si uno está contento con lo que hace en la cancha, después van a poder enfrentar cualquier cosa que tengan que enfrentar. Lo que siento es que cuando miramos las estadísticas técnicas y vemos que nos perdimos el 35% de los tackles, digamos, lo que hacemos es llevar esto a la cancha, al entrenamiento, y vemos todo el contexto y lo que hicieron. Pero si uno mira los videos, uno puede ver cuando esta parte estacionaria pasó en el campo, en la ejecución de la técnica, cómo podemos imitar ese escenario. No tenemos que volver a los tackles, porque sabemos que son básicos en eso. Lo que tenemos que hacer es mirar el video, decidir qué situación causa el problema e implementarlo en entrenamiento. Y si no hacemos que esto sea relevante, ¿cómo esperamos que los jugadores puedan mejorar para que cuando salen a la cancha estén equipados con lo que necesitan para abordar la próxima situación en el partido? Así que el tipo de feedback depende de qué recursos uno tiene y la relación que uno tiene con todo el equipo. Es algo que he trabajado en los últimos meses. Todo lo que hacemos, que es con el tiempo de juego, donde suceden las cosas en un scrum, en un line out, esto es un comentario dinámico, lo que pueden ver acá, de los cuales los jugadores pueden tener una idea de dónde estaban en cierta parte del juego. ¿Están decepcionados o está funcionando el plan que tienen, lo que ejecutan durante el partido? Voy a darle play para que puedan ver un poquito. Estos son los ataques de Nueva Zelanda contra Australia. Ahí empezaron y donde terminó el primer tiempo. Ahora vamos al segundo tiempo. Estas son las partes de juego. Así que podemos empezar las diferencias aquí a distinto momento. Allí podemos ver lo que pasó desde el principio, desde el line-out. Y todo se actualiza continuamente. Parece sorprendente. Pero si los jugadores no reciben valor de esto, no tiene sentido hacerlo. Así que, asimismo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de análisis de rendimiento, es que uno puede llevar meses analizando uno, pero que se puede tirar por la borda. Si no se relaciona con los jugadores y no les pasamos el conocimiento, tenemos que buscar otra manera de comunicación que sí funcione para los jugadores. Se puede ver genial, puede tener mucha información, pero si no veo, cuando lo analizo con los jugadores, no sé si va a funcionar o no. Eso es lo que les quería mostrar desde una cosa simple, desde un flujo simple de hacer preguntas al producir algo como esto. Pero no importa
con qué tipo de cosa uno trabaja, si no se lo explica a los jugadores, si no se relaciona con los jugadores, no tiene valor, no tiene sentido. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Un poco de... para darles un poquito de información, aquí es donde trabajamos. Tenemos la pileta, las oficinas del equipo, y acá tenemos en esta parte del edificio donde está el alojamiento. Esas es, las instalaciones cubiertas. Tenemos una cancha de rugby acá cubierta. Ahí podemos entrenar. También tenemos un gimnasio muy bien equipado. Basta, con equipos de cardio. Esto es donde entrenamos al aire libre. Y esta es dentro de las instalaciones cubiertas. Es una bendición lo que tenemos a nuestra disposición, pero no importa si tenemos esto, si no podemos recibir información de los jugadores. Así que, fantástico, Michelle, muchas gracias por tus opiniones. Una de las mejores piletas en las cuales estuve en mi vida, y las más frías. No sé si fue mayo o cuando. Sí que hay muchas preguntas que están haciendo. Voy a abrir a preguntas dentro de un poquito. Sé que hay mucha gente que va a buscar en Google sobre las cosas que estás pasando y la importancia que eso tiene. Es importante que llegue a toda la gente para poder abrir un poquito el cerebro. Hay muchas cosas que escribí. Mencionaste la importancia de volver al ejercicio, al partido, al escenario, y que esto sea relevante. Y sé que hay muchos entrenadores que están obsesionados en lo que llamamos con los factores clave en castellano. Y cómo se supone que se puede hacer esto, cómo se puede pasar la pelota, cómo se puede taclear. En realidad, es la importancia del entorno que nosotros creamos sobre algo específico. Digamos que es la parte técnica que tratamos de desarrollar. Y cuán importante es los factores externos. Por ejemplo, el resultado de lo que pasa. Obviamente, hay muchas cosas en el partido, hay muchas claves que puede recibir el jugador. He hecho investigación sobre esto. Es alguna pregunta genérica, soy consciente de eso, pero estoy pensando, no quiero decir práctica en contra de desarrollo o frente, porque es un gran debate, pero ¿qué pensás de lo que podemos decir de los factores externos y la importancia del ambiente, del entorno? En principio, cuando hacemos entrenamiento, tenemos que saber qué es lo que queremos que hagan los jugadores. Si tienen las condiciones para hacerlo, tienen la habilidad de hacer eso. Al conocerlos, nos podemos determinar cuánto podemos avanzar en lo que les estamos dando, qué es lo que queremos hacer con ellos. Así que, básicamente, evaluamos cómo se desarrollan. Mientras desarrollan el ejercicio y lo hacemos más complejo a medida que vamos avanzando. Sí, uno tiene este escenario que depende de la intensidad del partido, pero hay que hacer un esfuerzo para que funcione. Hay que hacerlo que funcione de la mejor manera posible, pero sin sobrecargar lo que uno está haciendo. Lo que quiero decir es que voy a empezar con ejercicios muy simples. Un escenario muy simple, pero lo más relacionado con el partido que se pueda, que le pida a los jugadores para que tengan confianza para ejecutar lo que tienen que ejecutar. Creo que lo más importante es que no es necesariamente hay que seguir un libro de texto clínico, sino qué es lo que puedo obtener, cómo puedo lograrlo mejor sin arriesgarnos a lesiones. O sea que el riesgo de lesionarse es lo que más me preocupa. ¿Cómo podemos ver la técnica y cómo reacciona cuando está bajo presión?
creo que como, ¿cuánto podemos empujarlos sin romper esto, sin que esto se rompa y sin que el ejercicio se deteriore? Es conocer al equipo con el cual uno trabaja, hay que conocer cómo responden a todo lo que uno se lo expone en términos de gimnasio y todo, y cómo eso los afecta, no solo de manera fisiológica, sino también emocional y psicológica. Y cuando uno ve los ejercicios que ya no sirven, uno tiene que pensar, ¿los estoy empujando mucho? Si uno tuvo un entrenamiento duro antes, probablemente hay que relajarse un poco en términos de empujarlos demasiado. Así que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero es efectivo. Y después, ¿esto puede causar lesiones? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Si queremos aumentar la intensidad del entrenamiento, del ejercicio que queremos hacer, ¿cómo hacemos para combinar estas cosas? Sí, obviamente hay otras cosas con mi pregunta. Vemos estos entornos en los cuales los jugadores hacen cosas por el hecho de hacerlo, simplemente porque siempre los hicieron de esa manera, o siempre empezamos esto con el ABC, cualquier cosa que quiera decir. Así que no voy a seguir eso porque podemos estar días hablando de lo mismo, pero sí, hacer las cosas por el hecho de hacerlas realmente es algo del pasado, en particular con toda la información que uno tiene. Tu hijo de 10 años tiene experiencia con eso. Asimismo, trabajar con estas cosas que se usan para los tackles nos da mucho comentarios, nos da mucho feedback. Sabemos cómo podemos hacer, si uno va a jugar al rugby sin haberse desarrollado, sabemos que no va a poder jugar al rugby de ninguna manera. Tengo una pregunta más acá antes de abrir esto para preguntas. Tenemos muchas preguntas que vienen del chat, las estoy buscando ahora. Nos mostraste esas diapositivas, la pantalla, y todos tuvieron acceso a eso. ¿Cuál es la relevancia de poner esto en práctica durante la Serie Mundial o la próxima Copa del Mundo, jugar contra este o el otro, y lo que haces antes y después de la competencia en términos de lo que hacen ustedes? Hay muchas cosas que uno puede hacer en vivo y darle información a los atletas en ese mismo momento, pero obviamente supongo que la mayoría de tu trabajo es lo que hacen antes y después de los partidos, ¿es así? Sí, lo que hacemos con los equipos es difícil contestarte ahora en términos del Mundial, por ejemplo, pero yo pregunto, ¿esto le va a agregar valor al equipo con el que trabajo? Digamos, hay veces que hay 2 minutos nada más. Entonces, ¿esto les va a agregar valor o va a distraer de lo que les está diciendo el técnico que tienen que hacer? Es algo psicológico muchas veces, no necesariamente se refiere a otra cosa. Es distinto con el equipo de 15 al de 7, que es lo que estaba diciendo antes. Lo que hice, creé todo para producir esa información en vivo. El técnico la tiene en el palco donde esté sentado. No obstante, mi relación con él y con los jugadores, como se va desarrollando, la estoy refinando. Si tengo que escribir un gráfico, lo hago. Pero sobrecargar en una situación estresante no vale la pena, y no es el caso. Yo siempre les doy mis comentarios, esto es lo que yo pienso. Está bien, los jugadores pueden ver eso. Quieren saber cómo tomar esto, entenderlo. Pero hay cosas que si no las practicaron en una situación de entrenamiento, uno puede variar cosas 4 o 5 veces. Uno tiene que usar una de esas 4 o 5 variaciones, usarlas siempre. No hay que crear una sexta o séptima y crear expectativa con otra cosa. Lo que cambia, cualquier cambio que quiero hacer o asesorar al técnico para que haga, tiene que ser
desarrollado, sobre todo lo que le digo en el entretiempo, tiene que estar relacionado con lo que hicimos en entrenamiento para no distraer, no perder concentración, porque están en el momento, saben lo que pasa en la cancha, saben que algo está saliendo mal, lo quieren mejorar, pero lo tienen que hacer de manera que lo puedan entender, no en una situación que nunca enfrentaron antes, tienen que hacerlo sobre algo que ya saben y que ya practicaron. Todo puede ser fantástico, todo puede ser genial, pero hay que desarrollarlo. Genial, bárbaro. Muchas gracias. Vamos. No. Tenemos 25 minutos. Si uno quiere preguntar en castellano, yo lo traduzco. Si quieren preguntar en inglés, Michelle les va a contestar y Andrea lo va a traducir. Unas cosas que ya has contestado, así que preguntaron sobre cómo se comunican, cómo pasan la información, creo que ya lo cubriste todo esto, ya lo contestaste en la última reflexión. Mauricio pregunta en Argentina sobre los turnovers, la recuperación de pelota, cómo perciben la recuperación de pelota. Vamos, hay que empezar de nuevo, se lo ve como algo perdido o oportunidades para crear un contraataque. Sí, es muy importante, si tenemos la pelota no la tenemos. Así que cada escenario busca poner la mayor cantidad de presión a los contrarios. No queremos ver a la defensa para que ataquen y atacar sin la pelota, porque eso puede tener una connotación negativa. Para mí, el turnover es el momento de recuperar la pelota y usarla, porque nos da la oportunidad de reganar la posición, volver a ganar posición y salir de esa posición. Muchas gracias por eso, Juan, también de Argentina, en Rosario, nos pregunta sobre cómo gestionas el tema de la mejora y si esto está muy relacionado, tenemos que mejorar antes de empezar a ganar, o sea, ganar y mejorar. ¿Cómo hacemos para esto? Mencionaste algo cuando empezamos la conversación. ¿Qué nos puedes decir? Creo que depende de cómo lo juzgamos. Si nos fijamos en el escenario que teníamos en una oficina, y es distinto a estar en la cancha. En la oficina nos juzgan para ver si hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros ignoramos los resultados en términos de números reales. Buscamos en el estado que estamos, necesitamos que los jugadores jueguen mejor y entiendan el juego mejor. Creo que el rugby de mujeres en Sudáfrica no es profesional en particular, así que hay que incorporar la cantidad de idiomas oficiales que tenemos en el país para que todos se puedan comunicar en un solo idioma, que puedan entender que el ball carrier es la pelota que lleva la pelota y qué es lo que esto quiere decir. Así que hacemos que todo sea muy simple, extremadamente simple. Nuestra idea en el momento es mejorar el rugby a nivel nacional. Eso es a lo que yo apunto. Uno puede jugar un partido buenísimo y ganar, puede jugar un partido malísimo y aún ganar. Así que nosotros preferimos jugar un buen partido y perder. Desde el punto de la perspectiva de jugar y desarrollar, por ejemplo, Nueva Zelanda, Inglaterra, ganar es lo primordial para ellos, es diferente porque están preparados para eso. Desarrollan, ¿cómo desarrollamos a los jugadores? Genial. Voy a pasar a Ignacio en Bahía Blanca, en Argentina. Mencionó algo en el chat que es una de mis palabras favoritas, que es la creatividad. Nacho, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres decir? Buenos días, Michelle. Vaya hood,
Vaya joder. Están hablando en sudafricano, imagino. Dijiste muchas cosas de mejorar y desarrollar. ¿Cuándo crees que tenés que empezar a analizar el video con los jóvenes, con la, o las jóvenes? ¿Cuándo crees que es el momento perfecto para empezar a analizar videos y rendimiento? ¿Y cómo medís esto en términos de mejora? ¿Cómo medís si se mejoró en la patada, en pasar, la creatividad? ¿Cómo la usás para desarrollar las partes del juego? La toma de decisiones, la visión de los jugadores. Tenemos el problema de que toda la ocupación del espacio en la cancha para atacar, para defender, cómo creamos más oportunidades para atacar y quizás para hacer de darles menos espacio a los contrarios para que nos puedan atacar. ¿Cuándo empezás a analizar esto y cómo medís todas estas mejoras con los jóvenes? En particular, tenemos que ver qué es lo que hay que hacer, cómo poder jugar, porque creo ellos son mejores jugadores que nosotros, porque se les ocurren cosas que nosotros nunca pensamos. Lo que diría, como dije antes, es evitar el riesgo de lesiones. Y tenemos que ver, esto es genial, pero a largo plazo vas a tener un problema en la espalda. Así que creo que para ser creativos y seguir siendo creativos, que es vital, y es cada vez más importante en el rugby, tenemos que dejarlo jugar. Podemos grabarlo desde la perspectiva de ver la técnica que usan y podemos mirar esto. ¿Necesitamos intervenir? O quizás cuando crezcan más, cuando estén más fuertes, van a poder hacerlo. Pero quiero que los chicos jueguen y se diviertan y no poner cumple con esto, no cumple con esto. Tenemos que ver desde esta perspectiva, podemos mirar el video, pero los chicos no tienen que verlo, simplemente lo pueden ver si pasó algo genial. Se tienen que concentrar en otras cosas, porque si uno empieza a pasarle los videos, a mostrarle los videos, y les dices, no hiciste esto, pero podías haber mejorado en esto, ya le estás poniendo un impacto negativo por el error que cometieron, y no los dejas cometer los errores y mostrarle cómo hacerlo mejor la próxima vez, pero nunca de una manera negativa. Así que si sentís que lo que se percibe de la sesión de video va a tener un resultado negativo, no se lo tenés que mostrar. Sí, me das muchas claves. Cada vez que decís dejarlo jugar, siempre nos olvidamos por qué los chicos hacen lo que hacen, y a veces los adultos también. Y seguís con esta repetición de las lesiones y una de las estadísticas al respecto es, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos. Antes de que los chicos empiecen el colegio secundario, 13, 14 años, el 70% de ellos deciden dejar de hacer un deporte competitivo o organizado. Y uno de los dos factores principales es el que mencionamos, la lesión. Y después es lo que vas a hablar con la reflexión de cómo percibimos las cosas con los atletas jóvenes. Así que, brillante. Muchas gracias por eso, Michelle. Muchas gracias, Nacho, por tu pregunta también. Una de mis palabras favoritas, vamos a pasar a una de las menos favoritas. Billy en Buenos Aires, en Argentina, pregunta sobre
tu función y la influencia de tu rol en el plan del juego, que es una cosa que nos va a hacer marcar puntos porque los contrarios van a hacer lo que nosotros pensamos que van a hacer y nosotros vamos a marcar puntos. Y te voy a dejar de hablar y te voy a dejar que reflexiones. Creo que el plan de juego se usa en nuestro entorno masculino porque tienen el entorno, tienen todos los antecedentes, los hombres pueden absorber instrucciones sin que participen las emociones y las mujeres no pueden hacerlo. Así que para ser sinceros, en la preparación en Ciudad del Cabo hacemos que los jugadores, esto es lo que nosotros vemos, en la mayoría de las situaciones, esto es lo que esperamos, así les hablamos. Pero nunca les decimos esto es lo que van a hacer, porque uno no le puede decir eso. Uno no sabe cómo va la preparación. Hay que darle a los jugadores antecedentes que ellos puedan entender, pero que no los asuste. Hay que darles cosas que les haga sentirse con confianza, con las habilidades que tienen o con los medios que tienen, para que esto tenga significado, para poder desarrollar las habilidades o lo que esté haciendo el equipo. Así que depende del público, es único para cada público. Pero muchos jugadores, ahora lo que hacemos es un plan de juego mínimo, porque nos preocupa más que jueguen al rugby y que jueguen contra el equipo que tienen enfrente. Más que decirle, este jugador va a hacer esto, el otro jugador va a hacer lo otro, pero nunca pasa en el mismo orden. Entonces eso hay que jugar con lo que uno tiene enfrente, con las habilidades con las cuales trabajamos nosotros en entrenamiento. Hay que tener la confianza para saber que uno está tan preparado como puede estar, porque uno tiene las herramientas necesarias para abordar cada situación. Así que el plan de juego no me convence mucho, no creo que necesitemos mucho, ¿no? Wow. Palabras sólidas, quizás mi reflexión favorita hasta ahora. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por tu pregunta, Billy. Nacho, te quiere preguntarte si los Springboks van a viajar a Australia o no. Vamos a dejar eso por ahora. Vamos a ver, Libby en Spain. Oh, David, perdón. Hola, David, ¿cuál es tu pregunta para Michelle? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Nada, quería preguntarte si en los entretiempos sois capaces de dar información individual a jugadores aislados o si solo podéis dar cosas generales, aspectos generales. Gracias, David. Michelle, David would like to know around... David quiere saber... Bueno, ya lo escucharon en castellano. Players and you try to have conversations with them. Do you get forwards and backs? Do you get the whole of the team? How do you guys try to deal with those seconds, minutes? I would suggest that. Sugeriría que unos jugadores entiendan el juego, y a esos son los que. Se les puede hablar. Hay otros que no entienden porque en 2 minutos o en un par de minutos uno no puede pasar información, la información necesaria. Hay que hablar con los jugadores que pueden entender, pero hay que hablar muy poco diciendo lo que uno necesita. Uno tiene que saber. No sé bien exactamente, no únicamente al jugador, sino la influencia que tiene sobre otros jugadores. En una situación que uno tiene que asegurarse que esperan que pase lo que está por pasar. Por ejemplo, con las mujeres pasan cosas tontas como no te paso la pelota porque dijiste una cosa que no me gustó el otro día. Entonces hay que ver la gente que puede, los jugadores que tienen una influencia, pero es sin connotación negativa. Hay una cosa que... Es importante. Hay
que ver una jugadora que puede ser lo más educada o lo más cruel, pero el jugador tiene que aceptar el mensaje. Ella es esta jugadora, es una jugadora a la cual yo le transmito eso, quiero que pase esto, es lo que tiene que pasar, pero por ejemplo, en general es un forward. No, no, en general se lo digo a ellos, a los forwards, tranquilízate, concéntrate en la función que tenés y después hay que hablar con uno que tiene, con los que tiene alrededor y tratar de influir con eso, pero con los jugadores que pueden influir en los otros. Creo que también pensás, Michelle, yo pienso que es algo que se puede enseñar en términos de la intención, de cómo intentamos desarrollar la comunicación, estos patrones de comunicación, cómo erramos con ellos, cómo les pasamos los comentarios, el feedback, cómo hacemos para crear estas relaciones entre los jugadores y los entrenadores. Un ejemplo genial. Muchas gracias por eso. Soy consciente del tiempo y quedan algunas otras cositas. De nuevo, van a poder recibir todo lo que dijo Michelle cuando reciban el correo electrónico con todo esto en 24 horas. Decinos, Michelle, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? ¿Qué estás esperando que pase? Siempre y cuando el COVID nos permite. ¿Qué nos querés decir sobre cuáles son tus próximos pasos? El año próximo vamos a jugar con el Mundial, con el equipo de 15 en Nueva Zelanda. Es el desafío de crear nuevas relaciones, de obtener y pasar la mayor cantidad de información a los jugadores en términos de lo que necesitan, no lo que tenemos disponible. Diría lo mínimo para obtener el máximo de ellas, pero crear estas relaciones con los jugadores, entender cómo, qué piensan, cómo piensan, cómo conversa una con la otra, cómo trabajan, la dinámica del equipo, saber qué jugador hay que mirar de este modo, cómo construir la relación de un modo determinado antes de poder empezar a jugar realmente. Fantástico. Bueno, lo último de mi parte, mucha gente que está aquí está dando los primeros pasos, están empezando, cuál es la función que tienen dentro del staff y otra vez cómo mejorar el rendimiento, el entorno de rendimiento para continuar desarrollando a los jugadores. Consejo que la gente en general le gusta dar consejos, pero no recibirlos. ¿Pero tenés algún consejo para darnos? Porque tenés muchos años de experiencia y tu experiencia es importantísimo. ¿Qué nos puedes decir para ellos? Mi consejo es hacer las cosas simples, empezar con las cosas más simples y agotar eso antes de poder avanzar. El tiempo se aprovecha mejor si uno hace las cosas que tiene que hacer. Hay que asegurarse de la capacidad para comunicarse y que esto funcione. Esto nos permite para poder transmitir la información, crear relaciones, mantener las cosas bien simples y darse cuenta de que uno nunca termina. Esto es interminable. Puedo pasar, de hecho, paso horas analizando esto, preguntándome ¿por qué hago esto? Si le enseño algo como alguien cómo pasar, y le digo que tiene que ser perfecto, eso va a influenciar el resultado del partido. Si uno le dice y ve que no está haciendo las cosas bien, le dice, ¿por qué no lo estás haciendo? Hay que ver que lo pasen de manera efectiva. Quizás no sea perfecto técnicamente, pero que sea efectivo. Y eso es lo que uno quiere lograr. Hay que hablar con los jugadores, no hay que sobrecargarlos, no hay que darles las ideas y decir, hay que ver. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Querés ser el mejor jugador de Sevens en Sudáfrica? ¿O querés ser el mejor jugador de la serie? Entonces, tenés que ver qué es lo que te dice. Si vas a empujar a alguien,
con tu diario, con tu agenda, no lo van a lograr. Y va a terminar en frustraciones, y esto pasa con los atletas, así que despacio, buenas relaciones, y hay que concentrarse y mantenerse concentrado. Genial, muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo hoy a la tarde, Michelle. Antes de que abra todos los micrófonos y deje que todos te agradezcan y te digan thank you y demás, les recuerdo otra vez que van a tener toda esta información, estamos grabando esto, en el correo electrónico que me mandaron lo van a recibir, y es posible que eso vaya a Junk o a Span o promociones o como lo quieran llamar, así que fíjense en el correo electrónico. Va a ir a mucha gente, a todos los que participaron en la conversación. Así que consideren esto y ténganlo en cuenta cuando busquen el correo electrónico en los próximos días. Asimismo, dennos un comentario y agradezcan a Michelle en las redes sociales. Espero eso de todos ustedes. Y de nuevo, no tengo palabras para decir cuán productivo esto, cómo fue esto, mucha información. Y sé que Michelle y toda la gente de la que ha contactado hoy estará encantada. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Lo valoro muchísimo, hay muchísimos mensajes que están llegando en el chat. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir los micrófonos para que todos puedan decirle y mostrarles cómo valoran todo lo que nos ha dicho Michelle hoy. Así que muchas gracias, gracias Michelle. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Great information. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, también. Gracias. Gracias, Juan.